Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de cómo construir una buena casa. Ahora mismo voy a dar las explicaciones de cómo, por qué no he subido tanto esta serie, por qué no he traído Minecraft estos días, por qué traigo tantas guías. Bueno, ahora explicaré todo, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es rellenar la primera pared de suscriptores. A ver, suscriptor número es 24, ¿no? Me parece, sí, 24. Y vamos a poner a... Vale, a Patimba, que no lo tenía puesto, le prometí el otro día y le voy a poner, o sea, lo tenía clarísimo, me acuerdo de ti Patimba. Bueno, nada, vamos a ver, no vamos a construir en un momentito porque voy a explicar una cosita básica. Yo creo que muchos igual no os habéis enterado y por eso mismo no he traído esta serie al canal, ni otras de Minecraft. Así que voy a explicar un poquito ahora en qué consiste. Vale, la mayoría de gente no conoce mi Twitter o mi Facebook, que son las redes sociales que están en la descripción, ¿no? Suelo hacer unas encuestas y pongo, por ejemplo, ¿hoy queréis un directo de cómo construir una buena casa? Y pongo, por ejemplo, un mínimo de votos. Si 10 me votan que sí, lo hago. Claro, la gente igual no conoce tanto mi Twitter, mi Facebook, y entonces no vota. Entonces yo, si queréis que siga subiendo Minecraft, sobre todo hago con Minecraft, si queréis que suba a Minecraft o haga directos de Minecraft, esta serie, otra serie, me da igual, seguirme en Twitter, en Facebook, y cuando haga las encuestas, simplemente tenéis que darle que sí, si queréis que haga, y ya está. O sea, mucha gente me pregunta, ¿por qué Sergio no haces directos o ya vídeos de Minecraft? No, porque... pues no hay los suficientes votos. Yo pido un tanto de votos, que tampoco es una exageración para nada, pero para nada. Y yo creo que es debido a que la gente no conoce mis redes sociales, o la suficiente gente que sigue esta serie no conoce mis redes sociales. Por eso os aviso desde el principio de este vídeo, que supongo que estáis viendo, o no sé si estáis viendo, pero bueno, si estáis viendo ya sabéis cómo funciona esto. Y bueno, las series yo las voy grabando y voy subiendo capítulo a capítulo, pero Minecraft es como algo diferente, vamos a decir, con lo que yo pido vuestra aportación, vamos a decir, ¿vale? Y entonces, si votáis que sí, pues yo subo. Si no votáis los suficientes, pues no subo. Y por eso he llevado tanto tiempo sin traer. Aunque esta vez no ha sido por votación, pero sí que pienso que ese es el problema, que no conocéis mis redes sociales y que eso, estéis un poquito atentos a... Normalmente suelo estar todo el día, pongo por la tarde después de comer, y suelo estar durante todo el día avisando para que voy a hacer directo. Entonces, si entráis en mi cuenta y veis mis tweets, o sea, lo que he tuiteado o lo que he publicado, seguramente veáis un tweet del día. Si queréis ver hoy directo de cómo construir una buena casa, votad aquí. Decís que sí y ya está, llega un mínimo de votos y hago el directo. Vale, una vez dicho esto, y espero que haya quedado todo claro, si no, me ponéis en los comentarios y os aclaro en un momentito. Vale, es verdad que hicimos esto, esta salita para bajar abajo. Estoy viendo un poquito, voy a poner, espera, time set 0. Vale, esto... Y we other clear. Ahí, vale, perfecto. Ahora se quitan las nubes, ¿no? ¿Esas nubes de qué son, tío? Yo no tenía esas nubes. Bueno, da igual, no sé qué vamos a hacer hoy. No va a ser un vídeo muy largo como los directos, porque claro, los directos estamos acostumbrados a hacer 2 horas o hora y media de directos. Vamos a ver qué vamos a hacer hoy. Estoy pendiente. Una gallina ahí. Mira, nuestra ovejita fibra. Bueno, aquí vamos a ponerle... Ah, ya está puesto el nombre, vale. Iba a ponerle nombre. Vale, pues esta parte está hecha, nos falta la entrada principal. Mira, ¿sabes qué vamos a hacer para aprovechar el vídeo? Vamos a empezar a rellenar esta parte, que hace mucha falta rellenar esto. Empezamos a rellenarlo, a ver, espera, esto vamos a... Vale, ahí. O así, a ver. Queda chulo así, queda chulo. Joder. Vale, pues ya está, así dejamos. Y ahora vamos a hacer del mismo modo el otro lado. O sea, vamos a rellenar el otro lado, así ya nos quitamos este trabajillo, que sería, en principio, estaríamos a este nivel, ¿no? No, es uno más bajo, es uno más bajo. Es aquí, creo. Sí, y ahí empezaría, aquí. Según estoy viendo desde aquí, a ver, vamos a ir por si acaso por ahí. Vale, tenemos... Aquí hay dos pisos, entonces tenemos que rellenar todo esto. Y después, a uno de este, negro, vale. O sea, cogemos esto y cogemos el negro. A uno de ese vamos a poner negro. Pues bueno, como os he dicho, estoy subiendo bastantes guías. La verdad que estoy, bueno, ahora estoy con el alien, estoy pasando un cague, pero tremendo. Y bueno, parece que os está gustando
bastante, o bueno, algunos por lo menos los seguís. Y yo la verdad que estoy contentísimo de subir la guía. No sé qué haré con Devil Within y todos estos, porque Alien me va a llevar rato, porque bueno, ese tipo de juegos que los juego muy despacio, paso mucho miedo, sufro bastante y lo juego bastante despacio, por eso mismo tardo bastante en pasarme el juego. Y bueno, además que yo por mi lado grabaré, o sea, me lo pasaré tranquilamente y luego por otro lado grabaré, con lo que tengo que pasar mínimo dos veces el juego. A ver, ¿estos son dos o tres? Dos. Otra curiosidad de Alien es que... Ah, vale. Otra curiosidad de Alien es que he estado mirando los trofeos para sacarme el platino y resulta que hay un trofeo que es no mueras ni una sola vez en el juego. O sea, tócate los pies, chaval, o sea... Ya tengo el platino descartado. Lo que no voy a hacer es pasarme 400 horas con el juego. O sea, no sé si me entendéis. Hay límites y prefiero jugar a más juegos. O sea, diversificarme un poco. Que jugar a un solo juego 500 horas, ¿no? Hay algún juego que sí que he jugado, como GTA V o The Last of Us. No tantas, pero sí que le he metido horas. Hitman, Splinter Cell. No tantas, pero el que más he metido es GTA, yo creo. Que le metí una buena paliza. Vale, así. Pues nada, estoy grabando esto, bueno, el día anterior que veréis el viernes, supongo. Y nada, quería simplemente comentaros que eso, porque es que la gente me dice, joder, ¿por qué no subes? No sé qué, ¿cuándo vas a subir? No... Bueno, ya os he dado la explicación. Vosotros mirad mi Twitter, mis publicaciones si queréis. Seguramente habrá muchos días que ponga, si queréis directo de esta serie, votar que sí. Simplemente entráis y votáis que sí, si queréis. Y si no queréis, pues votáis que no. Simplemente, o sea, no... O no votáis, es lo mismo. Votar que no o no votar es lo mismo. A ver, esto es así. Vamos a ver, son 3 por 4. No, ahí son 2. Hay algo mal aquí. O sea, aquí es 2, 2 y 2. Y aquí son 2 y 2. Algo mal hay aquí. Ajá, vale, ya está, ya lo he descubierto. Vale, entonces, esto vamos a taparlo. Así. Esto vamos a quitar. Eso es. Es que esto hay que hacerlo, tío. Es que me da mucha pereza hacer toda la simetría, pero es que hay que hacerlo. O sea, no tenemos otra. Y así ya nos quitamos de encima. Es que si no... Nos vamos a pasar aquí 5 años ahí con lo mismo. Esto... Vale, esto quedará al aire. No me convence del todo que quede al aire. Igual unos cristalitos o algo invisible o no sé, ya veré. Vale, esto ponemos aquí. Muy bien. Pues bueno, aunque sea la pared ya tenemos hecha. Aquí, es que tenemos que quitar todo esto. Vamos a limpiar un poco esta zona. Yo creo que va a ser lo mejor. Vale, vamos a limpiar. Espera, vamos a hacer con TNT, venga. Espero que no se rompa nada. Vamos a poner TNT por aquí. Venga. Elegimos... No, esto no. TNT. ¿Eh? Ah, dinamita. Dinamita será, ¿no? Sí. Dinamita. Muy bien. Y esto... Esto... Vale. Y se le da fuego con... Bueno, con la palanca mismo se puede dar fuego, ¿no? ¡Uop! Por favor, que no rompa nada. Vale. No ha roto nada. Bien. Bien por mí. Vale. ¿Qué vamos a hacer aquí? Un poquito más para allá. Eso es. Y aplicamos otra. Up. Vale. Esta parte ya se está limpiando. Vamos a poner por aquí dinamita también. Por ahí, por ejemplo, hay otra dinamita. Y le damos otra palanca. Ahí. Otra respuesta respecto a otra pregunta muy típica de... ¡Ostras! ¿Qué ha pasado aquí? Hay experiencia y todo. Espera, vamos a coger esto. Esta es la fila esta. Vale. Vale, hemos quitado un buen cacho de golpe. Vamos a seguir poniendo TNT por aquí. Aquí uno, por ejemplo. Otra cosa es que todo el mundo me dice lo mismo. Que suba la casa. La casa lo subiré cuando esté completamente terminada. No voy a cambiar de opinión en eso porque soy así. O sea, mi forma de ser es así. Me gusta tener las cosas terminadas y cuando ya está terminado, ya pues hacer la presentación o lo que sea. O daros la casa en este caso o lo que sea, ¿vale? Pero no me gusta hacer las cosas a medias. Por eso no quiero... Vale, hemos despejado bastante este cachito. Ya veremos después qué hacemos con esto porque no me gusta tan pegado todo. A ver, vamos a quitar esto primero. Ahí, perfecto.
Vamos a poner uno aquí. Aquí otro. Y ponemos una palanquita. A ver. Vale, así me gusta. Vamos a ir quitando barreras por aquí. No, esto no, así, esto aquí. Esto aquí y esto aquí, por ejemplo. Y le damos a la palanquita. Muy bien. Ah, vale, vale, pensaba que no se rompía. Quitamos esto a mano. Y bueno, respecto a todas las dudas que tengáis, ponedme en los comentarios. Pero bueno, yo creo que está bastante claro todo. Y simplemente, bueno, me diréis, ¿por qué pides esos votos? Porque bueno, en cierta manera o sea, cuesta bastante estar aquí, ¿no? Y simplemente quiero un mínimo apoyo, vamos a decir. Vamos a llamarlo mínimo apoyo. Y nada, por eso mismo, o sea, que tampoco pido mucho. O sea, que le votéis que sí. Pido normalmente 10 personas. Lo que pasa que en las redes sociales hay menos gente que en YouTube. O sea, tengo 200 seguidores, por ejemplo, 200 y pico, no me acuerdo cuánto. Y en YouTube tengo 6.000, ¿no? En realidad, pues, de esos 6.000, pues, que se difunda el mensaje, se puede difundir antes, o sea, más rápido. Pero bueno, da igual, vamos a dejar este comentario. Y, a ver, espera un momento. Estoy un poco espeso porque acabo de grabar unos capítulos de algunas cosas, no tenía pensado grabar esto. Pero bueno, yo creo que también va siendo hora de traer un poquito Minecraft al canal, que llevo tiempo ya sin traer y por eso he traído. Pero bueno, ya os digo, si queréis más a menudo, solamente tenéis que hacer eso. A ver, vamos quitando todo esto. Muy bien. Y bueno, lo mismo pasaba con GTA Online. Muchos me decís, pero ¿qué ha pasado con GTA Online? No, sin más, no quiero saturar tampoco de todo el rato lo mismo, ¿no? Me gusta jugar a muchos juegos diferentes. Si me apetece igual GTA Online, pues traigo un directillo de GTA Online o lo que sea. Pero bueno, siempre un poco divirtiéndome, ¿no? Si no, se amarga un poco aquí en este mundillo si no te diviertes. A no ser que sea por trabajo, claro, te dediques el tiempo completo a esto. Pero yo entre que estoy estudiando, bueno, hago trabajillos, no sé qué, y bueno, esto es como un hobby, ¿no? En mi tiempo libre, y ese tiempo libre no me puedo dedicar a amargarme, o sea, es de cajón, ¿no? Pero bueno, a ver, vale, hemos limpiado bastante, ¿eh? Aunque esto vamos a... ¿Qué es esto? Aquí tengo madera. Bueno, vamos a limpiar todo esto, que es que quiero empezar ya, tío, con esto. Porque ya estoy un poco hartillo de tener este cúmulo de rocas aquí. A ver, a ver, a ver. Ahí. A ver, explotamos. Vale. Es que hay que tener cuidado que no se rompa nada. Es que aquí tenemos esto. Esa es la putada. Vamos a ir con cuidado aquí. No me importa que se rompa la tierra. Lo que no quiero son las bases. Vale. Muy bien. Vale, esto ya va cogiendo forma. Es que esto es lo más pesado, pero es que hay que hacer, tío. Una vez que hagamos esto ya podemos pasar a otra cosa. Lo tengo pendiente hace mucho y quería quitármelo de encima ya. Así ya no tengo que pensar más en esto. Vale, así, así. Vamos a dejarlo todo a la misma altura. Time set, a ver. Time set 0. Vamos ahí. Seguimos un poquito. Y no sé, tengo ganas de... Bueno, es que la verdad, tengo ganas de muchas cosas, pero no tengo tiempo de nada. O sea, es la misma historia de siempre, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Tengo ganas de traer series, guías, Minecraft, pero es que no puedo. O sea, toda la vez no puedo yo. Y bueno, ahora mi prioridad sin duda es la universidad. Y bueno, os traeré en la medida que pueda, que tampoco es poco, o sea... Traigo guías sin comentar, guías comentadas como la de Alien. Traigo, bueno, trabajillos de 3D también, ya sabéis que están en mi canal. Traigo muchas cosas, por ejemplo, ayer subí 3 o 4 vídeos, no creo. Es que son pasada de vídeos, o sea, claro que lo de 3D no me cuesta mucho porque, bueno, al final estoy practicando en casa. Y bueno, lo que practico en casa, a la tarde en casa, pues lo traigo al canal en un momentito, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a quitar todo esto. ¡Qué liberación, tío! Me estaba dando un estrés ahí que estuviera todo cerca. A ver, vale. Todo pegado. Con esto, aunque sea, ya vamos preparando el terreno. Empezamos con la simetría. A ver si terminamos prontito con esta simetría y así ya podemos darle caña a otras cosas. Que ya la casa ya está... Se está redondando poco a poco. A ver. Así. Muy bien. Ya os digo que, bueno, parece chorrada, pero
estar hablando durante bastante tiempo, al final se te acaba la conversación, tío. O sea, una cosa es grabar un vídeo, ¿no? Un día ahí tranquilito que estás, y pero después de unas horas, ¿no? De grabación, no... se te va la olla, tío. No sabes qué decir, porque claro, vosotros estáis viendo en días distintos estas cosas, pero en realidad estamos en días iguales. O sea, no sé si me explico. Sí, o sea, que yo he grabado el mismo día, pero vosotros estáis viendo el días distintos. Eso es, sí. Me explico que te cagas. Vale. A ver, mira, esto vamos a quitar con dinamita, pero ya además... Vamos a poner aquí, por ejemplo, dinamita. Le damos aquí, le damos a la palanca. Y que explote. Aquí ponemos otra dinamita. ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Que ha empezado a llover de repente. Vale, ahí dinamita y aquí... Eso es. Ahí. Vale. Vamos bien, ¿eh? Esto es. Vamos limpiando todo tranquilamente. Es que diréis, vaya trabajo más pesado. Pero es que hay que hacerlo, tío. O sea, fijaros qué pegado está todo al borde, tío. Y eso no me gusta nada. Que esté todo pegado al borde. Entonces, ahora ya que liberamos esto... Mira, es que esto también está pegado a esto. Venga, toma por saco todo. Esperemos que no se rompa nada de esto, sobre todo de esto que ya está hecho. Vale. Venga, un poco más abajo. Venga, echamos uno, dos. Y otra, venga, así. Vale. Y yo creo que igual me voy a arriesgar aquí, pero me da mucho miedo, chaval. A ver. Espero que no rompa. ¡Ah! Se ha llevado dos por delante. Pero bueno, da igual. Muy bien. Vamos a coger las esquinas, vamos a limpiar las esquinas. En el otro lado está más limpio las esquinas, aunque hay alguna esquina también pegada. Pero está más limpio. Este lado, en cambio, está hecho una mierda. A ver. Es que sin duda es... para que quede bien la casa hay que ordenar toda esta esquina. Ahí. Vamos a dejar un poco de espacio, un poco de libertad, si no... Vale. Ahora ya va cogiendo forma. Para mí esto es crucial. Da mucha pereza porque es bastante práctico el trabajo, pero sí que se nota después la diferencia. A ver. ¿Qué pasa aquí? Ahí. Vale. Esto todo va a desaparecer, pero ya... Vamos a poner un par de dinamitas por aquí. Uno. Y le damos. No romperá esto, ¿no? A ver, vamos a probar. Joder. Me ha cascado ahí un cacho, tío. Vale. Así. Y le damos aquí. Perfecto. Y seguimos quitando de mientras. Me diréis muchos. ¿Tenías que haber hecho esto antes? Sí, puede ser. Pero bueno, también... A la hora igual dar formas, igual ayudan. Por ejemplo, si veis el primer capítulo de esta serie, que está ahí en la lista de reproducción, pues fue con la forma de la montaña. Tuve la idea de la casa con la forma de la montaña. Entonces dije, pues mira, le voy a dar forma así, como tiene la montaña. Vale. Y entonces, bueno, a veces te dan ideas, no sé. A ver, aquí tenemos... esto todo hay que quitarlo, pero ya. A ver. Aquí uno y ahí otro. Y vamos rellenando esto de mientras. Vale. Ostras, qué pedazo de casa que está quedando, ¿eh? Esto, ostras, esto impone. Impone bastante. Vale. Esto va cogiendo forma. Oh, qué liberación, tío. No sé si sentiré lo mismo que yo, pero me siento como liberado, tío. No sé. Vale. Había que hacerlo. Todos sabíamos que había que hacerlo algún día, pero no sabíamos cuándo, tío. Es que daba mucha pereza, tío. Esto es como limpiar la casa, tío. ¿Sabes que tienes que hacerlo algún día? ¡No! ¡Que está la barrera aquí! Bueno, vamos a tener que reconstruir. ¡Ah, ¡Oh, no! ¡No ha tocado, chaval! ¡Me cago en qué cálculos, tío! Ingeniero de Minecraft, tío. A ver. Ahí. Esto igual quitamos a mano, que ya estamos cerca del suelo. Así. Más o menos con dejar. Después ya pondremos bonito y así, porque si no... A ver. Primero la casa y después ya pondremos bonito. Y tranquilos, bueno, lo de descargar la casa os daré, seguro. O sea, si además
si seguís la serie, bueno, veréis poco a poco mejoras que igual os gustan, ¿no? El reto, me gustaría hacer algún reto si alguien hace una casa parecida a la mía. No sé cómo será la seed, me parece que es con F3 o algo así. Si me decís alguno en los comentarios, el que haga una casa parecida no tiene que tener todo, ¿eh? O sea, simplemente de forma, o sea, darle la forma. No sé, le daré al primero la casa, por ejemplo. No sé, algún concurso de esos, o sea, no sé. No sé, ¿qué os parece, tío? O sea, no sé. Me gustaría, tío, hacer algún concursillo de esos. No tenéis que hacer todo, porque sería estúpido hacer todo igual para luego daros yo, digo, la forma sin más, o sea, con cuadraditos, que tenga la misma forma que mi casa. Y el que más se parezca, pues, en la misma seed, ¿eh? O sea, os doy la posición de la seed, y el primero que me haga en la misma posición que está en mi casa, más o menos una casa parecida, o sea, simplemente con cuadrados, se llevará la casa antes, o algo así. No sé, ¿qué os parece? No sé, es tipo concursillo. A ver. Ostras, esto es otra cosa, tío, ¿eh? Uf. No me digáis que no, tío. O sea, me siento liberado, tío. A ver, vamos a poner dinamita por aquí también. Así mismo. Vamos. Y se va todo agujereando. ¡Oh! ¡Qué gozada, tío! Es que me he liberado, tío. Esto también... Vamos a liberar esto de aquí. Que no quiero que esté ahí apretujado. Ahí, ahí. ¿Aquí qué había? ¿Cueva? Había una habitación aquí. Vale, esto ya tiene otra forma, tío. Y puedo trabajar bastante más a gusto que antes. Es que antes era un incordio, tío, esto. O sea, ya... En mi mente estaba... ¿Cuándo coño voy a quitar eso, tío? Pues mira, voy a aprovechar para quitar esto. Trabajo práctico, pero... Creo que funciona. En la siguiente ya podemos igual seguir con la simetría y poder hacer la casita ya mejor. A ver, vamos a liberar. ¡Oh! ¡Ostras! ¡Mira qué hueco! ¡Oh! Vale. Esto ya es otra cosa. Y bueno, no sé. ¿Qué opináis sobre Alien, tío? Para mí, por ahora, lo que he jugado supera las expectativas que tenía, tío. Me encanta. Me encanta, o sea, muy buen juego, tío. Si todos los juegos se hicieran con el cariño que se ha hecho este, o parece que se ha hecho, otro gallo cantaría. A ver. Uf, esto es otra cosa. Uf, qué liberación, tío. Voy a poner aquí para quitar esto TNT. Vamos a poner TNT por aquí. Ahí también TNT. Y... Venga, que exploten los dos. ¡Toma! Esa peta buena, ¿eh? Vale. Ahora ya la casa se va a ver de una forma distinta, ya veréis. Ya no está todo ahí metido en la tierra y que parece no sé qué. Quitamos esto. Bueno, también tengo que decir que... tengo que cambiar todo del costado, tengo que quitarlo del costado también, pero yo creo que eso lo voy a hacer otro día. No es tanto trabajo como este, pero bueno, también es trabajo, ¿no? A ver, quitamos esto. Así. Liberamos esto también, que está aquí. Así. Vale. Bueno, esto ya tiene otra pinta. Este capítulo ha sido bastante constructivo porque ahora ya veréis que va a tener una forma totalmente distinta a la casa. Mira, 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 mira. Qué sitio, chaval. Me cago en. Me cago en, chaval. Aquí ya puedo trabajar muchísimo más a gusto. O sea, fijaros qué sitio tengo, tío, para trabajar. Buah. Impresionante. Y ahora no sé cuánto tiempo llevaremos. No tengo ni idea. Pero bueno, no voy a... Espera. Es que fijaros que junto está esto. Me gustaría esto todo quitarlo. Y esta pared. O sea, serían esas dos paredes. Y esta también. Eso es. Joder, es que sería todo. Vamos a quitarlo un poco. Un poquito aunque sea. Que quede un poco liso, no sé. A ver. Y tampoco que se pueda saltar la valla desde ahí. Es otro detalle, por ejemplo. Esto también tenemos que liberar. Esto sí. Esta torre tiene que estar tranquilamente, o sea, liberadito. Así. Vale. Vamos a darle un poco forma a esto porque es que... Aquí como va a ir el riachuelo, ya veréis. Esto, bueno, en un futuro haremos un poquito más, liberaremos un poco más. Esto irá muchísimo más liberado.
Pero bueno, vamos a quitar un poco, aunque sea ahora por encima. ¡Oh! Nuestra otra oveja, tío. ¡Ay, la granja! Tenemos que hacer una granja y... ¡Ah! El zoológico también, que me habían dicho fuera. Joder. Tengo tantas cosas que hacer. Bueno, poco a poco. Poco a poco. Lo primero es dar forma, si no... No vemos nada bien, claro, ni nada. Y entonces yo prefiero dar primero forma. Ahí, quitamos el árbol. Mira, 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 qué sitio está quedando. Esto ya es otra cosa completamente distinta. Vale, ahí. Vale. Esto habrá que cambiar por tierra y todo esto. Tenemos trabajo aquí para rato. Me cago en. Es que así va más lento, tío. Ya me canso de tanto clic que le estoy dando, pero es que si no va más lento. Tampoco hay que hacer alturas muy grandes, prefiero una alturita pequeña. Algo natural. A ver. Así, no sé. Así, no sé. A ver. Esto ya es más normal, por ejemplo. Si quitamos esta altura, por ejemplo. Así. O sea, está mucho mejor así. Esto está un poco alto también. Si quitamos un poco. Es un poco alisar para que no quede tan brusco que parece que hemos cortado ahí. Aunque todos sabemos que he cortado ahí, pero bueno. Joder, este tronco es de los grandes, tío. Vamos a disimular. Ahí. Muy bien, esto quitamos. Ah, sí, la entrada a la cueva, tío. Tenemos que hacer. Ahí. Uf, esto vamos a quitar seguro. Porque ahí hay peligro de que entre gente. Esto también vamos a quitarlo. Joder, es que hay tantas cosas, tío. Hay tantas cosas. Oye, una cosa. Espera. Generador de slime. Ah, no, no, no. Pensaba que estábamos en otra versión porque estoy viendo arbustos diferentes y así. Pero no, no. Ostras, esto ya quitaremos otro día. Empezamos por lo básico, si no... Uf, se nos va a las manos esto. Vale, pues esto queda bastante más liberado. Sí, sí, bastante más. Es que ya no es... Mira, fijaros ya. Oh. Ya no queda tan apretado todo, no sé. Es que me agobiaba mucho que estuviera todo apretado, tío. Entonces ya... Ahora ya podemos empezar a construir un poco a los alrededores. Así, quitamos esto un poco. Es que al final siempre me pasa lo mismo. Unos capitulazos más largos que el copón. Siempre me pasa lo mismo. Vale, ahí. Igual lo mejor... Es que fijaros, me gustaría más al ras del suelo. Pero claro, para eso tengo que quitar todo. A ver si puedo un poco. Es que aunque sea la esquina, tío. Luego ya retocaremos lo de fuera. Si tuviera esa herramienta que corta enseguida todo. Uf. Hay una herramienta, no sé cómo se llama, es un mod que tengo en la serie mod. Y corta todo a toda leche. A ver, así. Ahí. Bien. Muy bien, muy bien. Buah. Vale, mucho mejor. Muchísimo mejor. Uf. Es todo un alivio lo que hemos hecho hoy, Es todo un alivio, tío. Muy bien, pues yo creo que voy a dejarlo aquí. Espera, me voy a asegurar de todo. Esto voy a bajarlo un poquito, un pelín. Voy a bajar un par de puntos. Que me ha quedado un poco grande. Así. Simplemente para darme un poco más placer. A ver, así. Ahí. Buah, perfecto, perfecto. No, pues parece que no hemos hecho nada hoy, tío, pero hemos adelantado bastante. Nos hemos quitado bastante encima. A ver. Vale. Muy bien, pues mira, fijaros qué sitio tenemos ahora para construir, tío. O sea, aquí podemos construir lo que queramos. Esta parte voy a hacerla simétrica, pero la piscina no voy a hacer simétrica. O sea, aquí va a haber otra cosa. Y yo creo que va a ser... Una granja va a ser. Creo, aquí abajo. Entonces conectaremos esto con la granja, aquello con la piscina y así tenemos todo ya a mano.
Yo creo que esa es un poco mi idea, pero bueno, ya se verá. ¿Qué tal está aquí nuestro Marco Aurelio? ¡Hola! ¿Cómo se...? ¡Ay, ay! ¡Chun, chun, chun, chun! Vale, con Shift se iba, ¿no? Sí, eso es. Pues nada, espero que os haya gustado de verdad. Tened en cuenta todo lo que os he dicho al principio. Seguidme en Twitter, está todo en la descripción, en Facebook. Y las votaciones que haga, las cosas que ponga a votación, si las queréis de verdad ver en directo o en vídeo, votadlas y lo veréis. O sea, simplemente tenéis que dar un sí y ya está. O sea, no hay que hacer nada más que dar un sí. Y esto me estoy fijando que no está quedando muy bien. Ajá. Vale. Pues prefiero así. No sé por qué, pero prefiero así. Vale, pues vamos a dejarlo. Perdón. Vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado de verdad el vídeo. La casa ya está cogiendo su forma. No quiero hacerla interminable. Quiero o sea, darle ya. Redondear la casa, darle la forma, poner el redstone, hacer unas pequeñas cosas y bueno, vías que tengo que hacer y tal. Pero quiero dejarlas para descargar ya muy prontito, bueno, muy prontito, dentro de lo que cabe muy prontito. Y empezar con una segunda temporada, pues desde cero otra casa, ¿no? Fijaros. ¡Buf! Dios mío, es que es enorme la casa, chaval. Pero bueno, si de verdad os ha gustado, por favor, botad el vídeo, compartirlo, darle favoritos. Y nos vemos en el siguiente, pues depende de todo eso, ¿no? De las votaciones que deis en el vídeo, los comentarios, bueno, las votaciones que os pondré por Twitter y todo eso, bueno, eso todo influye, ¿no? Al final, como siempre os explico. Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!